Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Básica, llevó a cabo el festival Tiyulpaquicán, que significa regocijémonos, espacio en el que se presentaron los logros y proyecciones de la primera cohorte de docentes en náhuatl e interculturalidad. El festival fue un escenario para debatir y reflexionar sobre la revitalización del náhuatl y su importancia para el desarrollo del país. 90 docentes, formadores y profesionales de las ciencias sociales conforman esta primera cohorte, quienes desarrollaron su formación durante un año y tiene como principal antecedente la revitalización del náhuatl en el territorio occidental del país. En El Salvador, la lengua náhuatl hablada por el pueblo náhuapipil está en serio riesgo de extinción, pues hay aproximadamente 200 hablantes entre nativos y neohablantes. Ahora el Ministerio de Educación promoverá la enseñanza del náhuatl en el sistema educativo. Informó para alparensagráfica.com Susana Peñate.